estaba atrancada por fuera. Consultaría el tablero para saber cómo avanzar. Debía observar el tablero, que fluya la historia. La respuesta estaba en el tablero de tramas. Esto lo deduje con el tablero de tramas. No.
nada. Podía averiguarlo con el tablero. El nuevo golpe de efecto resultaba ideal. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla, y así poder cambiarla. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible. Una página escrita, una frase se repetía una y otra vez. Las palabras resultaban familiares. ¿Las había escrito yo? El camino estaba bloqueado. Debía encontrar un camino. Las luces me ayudarían.
encontraría la respuesta en el tablero. Aquí no podía añadir otro elemento. Tenía que ir a la escena. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla, y así poder cambiarla. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible.
Aquí no podía añadir otro elemento. Tenía que ir a la escena. Seguiría trabajándome la historia.
Tal vez se me escapó algo del tablero. Rick. Palabras de que... Debía usar el tablero de trama, seguir la historia. Alan Wake. El salón ocultaba una historia.
Tenía una idea para la escena. El salón era la guarida de la secta asesina. Los fanáticos se acercaban. Una presencia oscura emergía. Sus cánticos eran más altos. Visto algo que le hizo huir despavorido. Que el ritual de invocación fuera un evento sobrenatural fidedigno a la psicosis colectiva de una panda de lunáticos extremistas era irrelevante. La secta estaba entrando en un terreno en el que nadie debía entrar. El ritual era parte esencial de la historia, la clave para acceder a la escena del crimen. Tenía una idea, un nuevo hilo. Moldeaba mi mundo.
lo resolvería con el tablero de tramas. ¡Joder!
Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles. Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas. Se oían muchos rumores sobre reuniones junto al fuego de una sociedad clandestina de inadaptados místicos con saberes ocultos. Lo típico de Nueva York. Thank you.
Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles. Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas. Se oían muchos rumores sobre reuniones junto al fuego de una sociedad clandestina de inadaptados místicos con saberes ocultos. Lo típico de Nueva York.
el elemento de la trama me ayudaría a desarrollar la historia.